Invitaronme porque había un sorteo, participé y querían que yo fuese, pero resulta que por haber participado en este, no es Flores de Madrid, dijeronme, no, queremos caras nuevas. No, no puede ser, joder. Así que nada, pero bueno, estuvo súper emocionante esta aventura. Coñecí moitísima xente, sigo tendo contacto con eles e seguirei tendo. Fomos este decembro outra vez a Madrid. É xenial, de verdade. Mellor que me pasou no 2018, creo. El regalo de Xiaomi, versión Xuco. Isto foi un vídeo, Adri comprou dúas regletas e dixen, Dios mío, teñen xucos, non teñen clavisas chinas. E fixen o vídeo. Aquí está o resumo da quedada en Madrid. Estes son todos os compañeiros mi explorers de todos os países, de, non sei, xa non me acordo, de Egipto, de Alemania, de Gran Bretaña, de Rusia, de todos os cunchos do mundo, de verdade. Xente super amable, todo pasamos super ben. Fua. En fin. Aquí, Xiaomi Mi Drone con Alex. Dios mío. Qué mono Mi Drone, de verdad. Para mí muy grande. Se había dentro al principio, no lo compré por eso. Por eso, es porque... Non sei, porque iso, porque era moi grande e dixen, non, prefiro algo máis pequeno e que grave un poquinho pior, porque casi non se nota a diferencia se non gravas en 4K. É algo estabilizador, pero bueno. Os meus vídeos cunden moito na que este grabados co Sparky. E aquí, bueno, foi a proba de calidade de grabación. Pois puxemos os dous a gravar e a verdade é que pouca diferencia, eh? Salvo que esté bien editado vídeo, que entonces sí que se nota. ¿Cómo conducir de forma eficiente? Este vídeo es muy gracioso porque fue una manera que tuve yo de decir, bueno, no todo el mundo tiene acceso a un coche eléctrico. ¿Qué puede usar? ¿Qué puede hacer en su vida diaria con su coche a combustión para ser máis eficiente ou para contaminar menos con el de certa maneira? Entonces fixen este vídeo. Ai. Fixen este vídeo no que ensino, non ensinar, é simplemente facervos conscientes dilo de que freando con anticipación, ui, Dios mío, non sei falar. Freando con anticipación ou non sei, adiantándote a posibles accións de outros usuarios ou así, outros condutores, pois, bueno, é posible conducir de forma máis eficiente. Xiaomi Mi A2 Lite foi o móvil que me regalaron en Madrid, fixen unha review, e está. O móvil sigue indo perfecto, uso para gravar co dron ou para gravar en sí. Está moi ben actualizado a Android P, a última versión de Android disponible, xa... O termo de milla. Sí, está moi ben, pero hai algo que non me convence, é que se machuca todo. É aluminio, no, perdón, é aceiro, leva a darlle unha hostia, esnícase o esmaltado e queda todo feo. Non mola. Hai outros que molan máis. Milla Gimbal for smartphones. Este foi o caído en batalla de 2018. Ha muerto. Murreu. Non sei, deulle por tolear. Non estabilizaba. En fin. RIP. Sí, comprarei outro. Estou en busca de outro estabilizador porque é un invento tamén moi útil. En fin. Mi Fan Club Coruña. Apertura da Mi Store de Marineda. Tivemos que asistir, obviamente, como presidentes das Mi Fan Clubs de Vigo e Pontevedra, respectivamente. E fomos coñecer os nosos compañeiros de Coruña. Hola, Óscar, e demais, e compañía. Saúdos.
hizo que, muy bien, la apertura señal, tomamos algo después, pasamos todo día en Coruña, obviamente, porque ir hasta Coruña hay que sacar rendimiento todo día. Y nada. Mi Electric Toothbrush. Fue gracioso esto de los toothbrushes porque compré un para mi nai, pero no me di cuenta de que... No me di cuenta, no, no sabía que en la presentación de móvil que no iba a aguantar otro. Así que tengo dos, un de para mí y otro para mi nai. Aquí fue a review de los dos. Cuando fijemos 100 suscriptores, ahora mismo somos 124. Este vídeo fue para agradeceros, sigo vos agradeciendo que sigáis ahí viendo todos los vídeos. Para mirar este vais a flipar, porque pienso subirlo, ¿eh? Dios mío, 21 minutos ahora mismo. En fin, es lo que hay, vais a llegar a media hora, pero es lo que hay. Pues si son 100 suscriptores, son... No sé, son muchos, son pocos, me da igual, para mí son muchísimos. Estoy encantado de que sigáis ahí mirando los vídeos. Porque es un orgullo, es una satisfacción. De verdad, tener que hacer un vídeo todas las semanas, ser un test, un apoyo o algo así, es imposible. Tienes que tener un aliciente ahí, si no, es que come muchísimo tiempo. Y si no hay agradecimiento previo, pues quizás echar ganas, pero que de verdad, muy bien. Gracias a todos, de verdad. Viaje en Ampera. Cuando fuimos a Coruña por toda mi store, pues aproveché y hicimos un viaje, una grabación de cómo son los consumos de Ampera. Ahí están reflejados todos. Y de Abelo, si no lo viste, claro. Ok, Google. No está aquí en esta habitación. Google Home, ese gran invento. Pues sí, de verdad hay que comprar un porque es muy útil. No sé si es muy útil o es para muy vagos, pero mola un montón. Recomiéndolo totalmente. Quedada de vehículos eléctricos. Esto fue no centro comercial Gran Vía de Vigo. Viñeron os fuertes con seus dos Teslas, Serendipity e Big Blue, creo que se llaman, que es un Model S, no me sé yo los modelos, Model S, Model X, de canto, no sé si era un 75 o X un 90, pero no sé. Viñeron más coches, también, no sé si de todo, Nissan Leaf 2013, uy, perdón. Nissan Leaf 2013, Nissan Leaf 2018, híbridos enchufables, no sé si eléctricos, Zoes, de todo. Las motos, siguiente vídeo fue de la moto. En fin, muy guay. Quedóme pena no quedar más tiempo en la quedada, de verdad. Aquí está, a 0DS. Tengo un vídeo pendiente con chaval la tienda de Nalgreen para probar esta DS como Dios manda. Enamoré de la, de verdad. Te remataré en una moto eléctrica. O sea, ya tengo muy claro. En fin, veo vídeo, no es muy alá. Es ya solo probando a moto por el parking, pero para mí fue como: ¡ay, qué guay! ¡Una moto eléctrica! Mi robot vacuum, Dios, que invento, de verdad, como mola. Quiero una también, compraré una al final. Robot aspirador de Xiaomi, el mejor que existe, de verdad. Creo que no hay competencia. O sobre todo porque tengo un radar láser y eso dalle 1000 puntos. O de que fala. Pues esa, las voces son lo mejor, de verdad. Que limpia el secundario, pero que fale. TicWatch Pro, primeras impresiones, pues después de una semana así de que me llegase o así, grabé el vídeo de TicWatch, está muy bien, pues esa... De hecho estoy por cambiarme de banco, son para poder pagar con él, porque Android Pay solo es compatible con BBVA y poco más,
Estou por cambiarme o BBVA para probar, para pagar sempre co smartwatch, porque comodísimo. Entre outras funcións, entre Google Assistant, coller notas ou as notificacións, o sea, úsalo para todo. Ai, Dios, este vídeo. Simplemente vos digo que o miredes e non o bichedes, o sea, cale o millor. Bueno, esto foi unha comparativa que me pediron na, en YouTube. iRobot contra Mi Robot. Foi un aplastamento total por parte do Mi Robot a Rumba, o sea, deixou na mierda que non foi capaz de recoller. O sea, genial. Comezo de decembro, empezo a rematar o ano. Pois iso, fomos a Madrid, Xiao me invitou nos a Madrid outra vez a vernos de novo a todos, unha ilusión enorme. A ouvir, pois, fun ao Culturgal, que pillei no domingo aí de última hora, pero bueno, estivo ben, di unha volta por ali e comprei unhas cubusiñas e listo. Esta foi a o vídeo resumo da quedada en Madrid. Foi precioso, xa moi precioso, pa chorar. En fin, comparación de proxectores. Adri dicía: Adrián, tío, hai que facer esta comparación porque non é nada similar en YouTube. E dixen: veña, vamos. E fixemos unha comparación dun proxector de marca blanca, ou sea, importado LED, contra un Toma, un proxector decente, tal. Obviamente gañou o Toma, pero a Adri non lle gustou ningún porque non satisfacían as súas necesidades, entonces tuvo que comprar outro. Así que, fuera. 60 días de uso Antiguas Pro, ou sea, despois de 2 meses, a review. Agora podo decirvos que, bueno, sigue indo perfectamente. Mola un montón. E último vídeo do ano. Este, a recompilación de todos os meus vídeos. Creo que foron 54 vídeos. Esa, unha burrada. Estivo xenial. Darvos as gracias a vos. Sin vos isto non sería posible. De verdade. Non sei, son moi, pero dadevos conta, son 54 vídeos, un por semana. Estou levando un vídeo por semana, creo que comecei en marzo a facer un vídeo por semana, e vou estar ata marzo outra vez porque agora non me é fácil, non me é sinxelo compaxinalo co traballo. Entonces, pois, vou non manter hasta marzo para decir que estive un ano subindo un vídeo por semana, pero despois baixarei o ritmo un pouco porque é moi difícil. E si queres facer vídeos de calidade, necesitas ter máis tempo. Notase un montón cando queres facer un vídeo por semana, pois a calidade baixa un poquinho. É de verdade, non sei, decídeme cal foi de todos estes que tedes en pantalla, cal foi o vosso vídeo preferido, ou o que vos gustou máis, ou non sei, calcún comentario, algo que decir.